Primero que nada, muy buenos días. Agradecerle a todos los medios de comunicación que se encuentran el día de hoy su presencia. El día de ayer, los integrantes de la planilla con paso firme se inscribieron en el proceso para contender a buscar a dirigir los destinos de la Federación Mexicana de Taekwondo para el periodo 2009-2013. Quiero comentarles que este grupo es un grupo rural que representa a todo el Taekwondo en el país. Está incluido en este grupo el área del norte, el área del occidente, el área del centro y el área del sur. Y cada uno de ellos viene respaldado por cada una de esas áreas y mediante un proceso democrático. Y para ostentar los cargos también, cada uno de ellos presentó un proyecto de compromiso para poder mejorar en el ámbito del Taiwán. Primero que nada es, como dice su eslogan, consolidar el cambio del Taekwondo. El cambio del Taekwondo inició desde el 2001 con un proceso también en el que se involucró a todo el país, que se mantiene, que ha hecho cosas importantes, y la idea es mantener esa continuidad en el cambio y fortalecer las cosas que han estado bien y empezar con algunas que se han dejado de hacer. El manejo con los medios de comunicación, de alguna u otra manera, en el área técnica, capacitación, no se ha manejado mucho. Realmente carecemos de lo que es capacitación en el ámbito técnico, la creación prácticamente también de la academia. Hay un proyecto muy, muy real, ya avanzado, que desde los primeros días va a empezar a lanzarse para poder llevar a cabo sus proyectos. Dejamos de hacer también un poco lo que es la mercadotecnia y también algunos recursos con los, con las empresas, que al final de cuentas no se ha manejado eso. Yo creo que en lo general ha sido positiva. Se terminó con una estructura administrativa muy importante, consolidando muchas cosas a través de las instituciones, de las escuelas, una sistematización, registro nacional de cintas negras. Se está terminando también con números negros financieros desde el 2001 y en resultados deportivos creo que han sido los mejores. En el Consejo Directivo prácticamente desde el 92, como siendo presidente de la Nación del Estado de Campeche, cuando estaba en un proceso muy álgido el Taekwondo, al final de cuentas se viene consolidando. En el 96 tengo la oportunidad de participar en el equipo del Liceo Jesús Moreno Ramos y inicié como secretario adjunto del 96 al 99, en el 2000 ascendí a la secretaría y desde ahí hasta el 2005 continué como secretario de la Federación Mexicana de Taekwondo. En el 2005 o en el 2000, en el 2001 fuimos nombrados una de las mejores federaciones en el ámbito administrativo. En el 2005 al 2009 participé en el área operativa y he generado muchas de las cosas que son administrativamente reales en la federación. Tenemos una estructura muy consolidada, un archivo muy real de cada una de las escuelas, un compromiso con las instituciones también. El Registro Nacional de Cinta Negra se sistematizó. O sea, creamos un sistema realmente computarizado que permite darle certeza a todos los que están en la Federación Mexicana de Taekwondo. Incrementamos de 18.000 afiliados que teníamos a más de 40.000 afiliados. Esto con servicio, con calidad, haciéndoles sentir que de alguna u otra manera, con los mismos costos, podíamos operar mejor. El día del 26 de febrero, se reunieron todas las gentes que estuvieron trabajando desde un inicio en este proyecto para elegir por áreas de trabajo, que son el área del norte, el área del Bajío, el área del centro y el área del sur. Podríamos decir que son 5 del norte, 4 del occidente, 6 del centro y 4 del sur. Y de alguna otra manera cada quien se integró por grupos y definió quiénes iban al Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Taekwondo. O sea, fueron tomados en cuenta para definir quiénes los representaban en el Consejo Directivo. Ese creó un doble compromiso, con mi área de trabajo y con el Taekwondo mexicano. Y cada uno de ellos que no está en el Consejo Directivo determinó no participar porque a lo mejor estaba iniciando en su asociación o porque tenía otros compromisos que no le iba a dejar. Entonces creemos que es su sentido de pertenencia. Todos y cada uno ellos vienen respaldados por sus diferentes áreas de trabajo. Tal medallista siempre habíamos considerado un medallista inactivo y de alguna u otra manera nunca representó el sentir de las gentes que estaban en el ámbito actual. En este momento el proyecto nosotros lo está apoyando con vocal medallista Guillermo Pérez. Platicamos con él y está consciente y de alguna u otra manera nos dio el apoyo para poder participar en este proceso como parte del Consejo Directivo. Y eso de alguna u otra manera es tener dentro del Consejo Directivo la voz directa de los deportistas en activo.